rival que fue el último campeón, que se armó con una de las mejores ofensivas del fútbol mexicano. Y mantener el cero es muy importante, la verdad, se hizo un muy buen papel. Pero para mí fue un resultado justo porque ellos tuvieron un primer tiempo muy bueno. Y nosotros tuvimos un segundo tiempo que jugamos muy bien, que no hacíamos tanto al rival, pero mantuvimos el balón en posesión y bueno, para mí más que nada fue un punto que nos sabe como a un triunfo, ¿no? Es lo que queremos porque bueno, a veces uno piensa en desguardar un poco el cero, el tema del descenso, o sea que estás último, que querés sumar sí o sí. Y a veces eso te inhibe un poco a tratar de buscar ese peligro en cuanto a los pases y las ganas de atacar. Pero bueno, hoy el segundo tiempo lo animamos, jugamos, hicimos un buen ritmo de fútbol y la gente hasta nos aplaudió, que la verdad que nos sorprendió. Y bueno, ese es el pueblo que tenemos que buscar en los partidos que vienen y repetir lo que hicimos en el primer partido, ¿no? Sí, tenemos que sacar puntos visitando el local, porque estamos como dije, tenemos que sumar, somos último en porcentual. Estamos a escapar más que nada del partido con Veracruz, que también el primer tiempo no jugamos bien, el segundo también hicimos un buen papel, pero bueno, no nos alcanzó. Entonces, bueno, trataremos de ajustar lo que nos falta para tratar de hacer un equipo más contundente y tratar de llevar 3 puntos en cada partido. ¿Qué te parece?